Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening, I'm fine, and you? Excellent, María Elena. Welcome aboard. Okay. Good evening, everyone. Es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner One. Welcome to your English class. Friday, July the 22nd, and today's class 20, the last class. The topic is, there are adjectives to describe workplace. This is the general objective, the specific objective, and this is the class object. Participants will be able to use there is, there are, and adjectives to describe workplaces. Agenda, review, plurals, survey, description, and practice. Maybe we're going to change this a little bit. La encuesta va a ser exactamente a las 8:30. 8:30. Okay. Let's call roll. Let's call roll. Alex Enoch Ramirez. Present, teacher. Excellent. Nice. Carolina Stephanie Hernandez. Present, teacher. Excellent. Very good. Edgar Ernesto González. Present, teacher. Nice. Very good. Edwin Ernesto Fabián. Present. Excellent. Nice. Very good. Jacobo de Jesús Gómez. Juan Carlos Morales Quintanilla. It's possible that Juan Carlos is not going to be with us. Karen Elizabeth Ramos. Laura Guadalupe Fuentes. Laura? No. Luis Alberto Olano. Present. Excellent. María Elena Linares. Present. Excellent. Very good. Maritza Lisette Morales. Mónica Marisela Martínez. Present. Very good, nice. Xenia Judith Peña. Susana Francisca Amaya. Susi. Wilber Fernando Aquino. Wilber. William Alexander Ramírez. Present, teacher. Excellent, good. Yanira Patricia Díaz. Emerson Eli Moreira. Present, teacher. Nice, very good. Anda Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Very good, nice. Okay. We have four missing in action, right? Four people didn't finish the course. Cesar, Marvin, Ricardo, and Kelly. My dear niñitos,
y tengo como tres o cuatro que no tienen el 80%. Ahora, al mediodía, estuve actualizando las notas ya por última vez y me di cuenta que hay personas que no terminaron sus tareas, se quedaron en 20%, en un par de tareas por lo menos, y que no hicieron el final exam, y otros ni siquiera hicieron el midterm exam. Y eso no les deja que logren la nota óptima para pasar. Entonces, es triste porque a través del curso se les pidió, ¿verdad?, que lo hicieran. ¿Sí, Tatiana? Como, bueno, yo se va revisando y me imagino yo de que, porque quizás el resultado es donde aparecen unas barritas de, como una barra de, bueno, no sé cómo se llama, una gráfica de barras, creo que. Que aparece ese, la nota, me imagino yo, ¿verdad? Sí. No sé si puede decir las personas que, porque a mí solamente me dijeron de que iba a empezar el módulo 2. Imagino que cuando ya le dicen uno que el módulo 2 es porque pasó bien. Sí, no, usted tiene todavía, usted terminó todo. Ah, bueno, es que porque yo no sabía bien, porque yo le daba enviar y a veces no me cargaba, entonces no sabía si le llegaba las respuestas. Terminó todo. Bueno, gracias, sí. Solo eso que yo sabía. Gracias. Okay. No problem. Bueno, ok. Suerte entonces en el próximo nivel, ¿verdad? Let's begin. Review. Give directions to the right places. Okay. We say like this, where is the bank? Where is the bank? The bank is on Elm Street. On Third Street. Mm-hmm. Excellent. Yes. Where's the bakery? Where's the bakery? The bakery is between drugstore and restaurant. Mm-hmm. It's between the drugstore and the restaurant. Exactly. The bakery is between the drugstore and the restaurant. Excellent. Where's the boutique? Yes, Monica? The boutique is between in grocery store and dance club. And the dance club, yes. The boutique is between the grocery store and the dance club. Excellent. Okay, where's the school? The school is between clothing store and car workshop. Yes, the school is between the clothing store and the car workshop. Excellent. Yes. Thank you, Monique. Where's a souvenir store? The souvenir store is between hotel and jewelry stores. Between the hotel and the jewelry store or the jewelry store. Okay. Yes, correct. Very good. Uh-oh. Sorry. Seems like I'm going to be on vacation tomorrow. No. Okay, the flu is now because of the rain. Because of the rain. Okay. Excellent. Very good. Where's the shopping mall? Between the police station and supermarket.
Exactly. The police station. The high is between the police station and the supermarket. The shopping mall is between the police station and the supermarket. Excellent. Very good. Yes, Tatiana, where's the gym? You wanted to say the gym is between a shoe store, the bookstore. Mm-hmm. Exactly, between the shoe store and the bookstore. Okay, why do we say the? Porque solo hay uno de cada uno. Entonces decimos the shoe store, the bookstore. Okay. Yes, very good. Where's the restaurant? Where's the restaurant? The restaurant on Oak Road. Is on Oak Road? The restaurant is across from bookstore. The bookstore, across from the bookstore. Excellent. Yes. Where's the grocery store? The grocery store? The grocery store, across, ¿cómo era la palabra? Ya me olvidé. The supermarket. Yes. The grocery store is across from the supermarket. Excellent, Monica. Thank you. Thank you very much. Where's the clothing store? Clothing store. Okay. The clothing store across from jewelry store. Excellent. The clothing store is across from the jewelry store. Yes, excellent. Thank you. All right, let's continue. So these are the prepositions. Please remember them. In front of, next to, across from, between, behind, on the corner of, in, on, under. You remember the plural forms? Okay. Plurals. Who remembers the plurals? You say a baby, but you say many what? Babies. Babies. And how do you spell baby? I-E-S. 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 Acuérdense. I-E-S. 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 A lady. Many ladies. Ladies. Ladies and gentlemen. Okay. Boy. Plural. Boys. Boys. Many boys. Many boys. Okay. A toy. I-E-S for boys. No, I-E-S para boys, no. Lady, porque está precedida de una consonante. Precedida de vocal. Okay. Entre cómo se agrega. Ok, a toy. Many. Toys. Many toys. Exactly, many toys. Wonderful. Okay.
Now something new. A man, maybe. Many, what? Men's. Many men. With an A, singular. With an E, plural. A man, many men. A woman, plural. Women's. Echo, many women. Women. Many women. 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 Woman, women. A person, plural. Many. What? People. People. Many people. A tooth. A tooth, plural. Many. Teeth. Many teeth. Foot. Plural. Many. Feet. Feet. Then. A fish. Plural. Fishes. Many fish. A deer. Many. Deer. Fish no cambia y deer tampoco cambia. Fíjense que no cambian, esos son los mismos, son los mismos. Okay. Plural, plural, plural. We're going to practice this for the ones who don't remember. A table, tables. A book, books. A house, houses. A bakery, bakeries. A hotel, hotels. A city, cities. A university, universities. A bank, banks. A church, churches. A car wash, car washes. A room, rooms. A building, buildings. A mall, malls. A town, towns. A shelf, shelves. A station, stations. A school, schools. A park, parks. A boutique, boutiques. A store, stores. A gym, gyms. A stadium, stadiums. A shop, shops. An office, offices. A market, markets. A center, centers. Or a center, centers. A street, streets. An avenue, avenues. A tree, trees. An airport, airports. Okay, we're going to go to the group so that you can practice, but before we're going to go to this. Positive or negative? Are these adjectives positive or negative? We're going to use P, positive, N, negative. Okay. Fun. Positive or negative? Positive. Positive. Yes, positive, right? Only I'm going to change color. I'm going to use yellow. You're going to use yellow, teacher? Para el fresco. No, yellow. No yellow. Okie dokie. Hmm.
challenging, positive or negative? Positive. Uh-huh. What's challenging? Desafiante. Desafiante. Challenging. Positive, right? Friendly. Friendly is positive or negative? Positive. Positive. Yes. Positive. Engaging. Engaging is volvente. Okay. So, o incluyente, engaging. So, is positive or negative? Positive. Positive, yes. Rewarding. Rewarding. Rewarding is positive or negative? Positive. Yeah, positive. Teacher, what is rewarding? Gratificante, creo que. Eso, gratificante. Teacher, ¿qué es gratificante en español? Yo lo he oído, pero no sé qué es. Gratificante es que le da satisfacción. ¿Ok? Que le da satisfacción. Gratificante. Collaborative. Es collaborative. Positive. Yeah, collaborative is positive. Flexible. Positive. Flexible is positive. Support. No sé en español cómo es la palabra. Que da apoyo. No es apoyante y no es apoyón. ¿Cómo es? Supporte. Apoyante. Yes. Supporte. Exciting. Positive. Exciting is positive. Excitante. Exciting. Caring. Caring. Positive. Caring puede decir. Como cuidadoso, no sé. Caring es cariñoso. Oh. También interesado. Pero interesado no en voiceover, interesado en voiceover, sino interesado en que usted esté bien, todo le esté saliendo bien, es interesado. ¿Okay? Es lo contrario de apático, lo contrario de indiferente, caring. ¿Okay? Caring. It's like caring. Okay. Family owned. What's family owned? Positive or negative? Que es que la familia es dueña, es una un negocio familiar. Family owned. Positive. 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 Professional. Positive. Positive. Yes. Busy. Positive. Positive. Busy is positive. Fast-paced. Que se mueve rápido. A paso rápido. Fast-paced. Positive. Positive. Okay. Innovative. Innovative is? Yes. For the British, innovative. That is what? Positive. Positive. Yeah. Is that in it que introduce cosas nuevas, ¿verdad? Innovador. Okay. Cooperative. Positive. Positive. Similar to collaborative. Okie dokie. Motivating.
Positive. Positive. Motivating, que motiva, motivating. Positive. Positive. Negative or positive? Teacher, positive is positive. Comfortable. Positive. Comfortable, positive. Okie dokie. Integral. Positive. Uh-huh. Exacto. Integral means que un todo hace una cosa. Que un montón de cositas se unen a hacer una cosa. Integrado, integral, que es uno. Cuando una persona es integral, tiene todas las características sin romperse, unidas en una sola. Integral. Okay. Teacher, y si es para comida, integral, ¿qué es? Wholesome. Wholesome. Okay. Que se puede traducir saludable. Okay. So, but this is integral. Means honest, honorable, disciplined, organized, and has all of the characteristics there. Okay, very good. So, these are the adjectives. Match the adjectives and the nouns. Les voy a decir cómo, pero lo vamos a hacer después de la encuesta. Ahorita vamos a hacer la encuesta. Collaborative what? Sorry? Adjective. Vamos a unir esto con esto. Collaborative is adjective, yes. Collaborative what? Pueden, más de uno. Pueden unirlo a más de uno. Collaborative people. En events. Ajá, collaborative people or collaborative. Podría ser events. Events. Ok, so. Collaborative events podría ser. Pero, sobre todo, okay. Ambiente de colaboración. Colaboración. Este loco. ¿Sabes quién es? El de la esquina. El de la mera esquina. Ajá. Ahí estaba en la colonia. Ok. Flexible. Flexible what? Primero veamos si conocemos las palabras. Events. Ajá. Eventos. Environment. Ambiente. Setting. Settings. ¿Qué son settings? Teacher, ¿qué son settings? ¿Tienen idea de qué es un setting? Ajustes, creo que. Sí, setting se usa como ajustes. Pero en este caso sería, ¿qué cosa? Entorno. Sería un entorno. Los settings serían los entornos. Place. Lugar. Place, lugar. Schedule. Schedule. Horario. Schedule, horario. People. Persona. Ajá. Activities. Actividades. Methods. Métodos. Partners. Compañeros. Compañeros. Schedule, otra vez, porque me gusta la palabra, está repetida. No, la vamos a usar dos veces. Schedule. Results. Resultados. Resultados. Attitude. Actitud. Tú. Actitud.
Okay, let's go to encuesta de satisfacción. Okay. Vamos a la encuesta de satisfacción. Para esto me voy a ayudar de el correo que me mandaron. Empezaremos viendo un video. No es necesario escuchar porque creo que solo es música. Sin embargo, voy a ver si podemos, si puedo compartir el sonido también. ¿Ok? Let's see. No, puede ser. Okay. Share. ¿Pueden ver la ventana? ¿Qué miran? Mayer, angelitos. La pantalla que dice inglés comparativo, teacher. Excellent. Nice. Very good. Esa era la idea. Okay. So, let's play it. Con inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ir. ¿Pueden oír el audio? Sí. Sí, ok. Exacto. Un poco porque no me sirve mucho el inter, pero sí lo puedo escuchar un poco. Ok. Para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos escrito y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. La vamos a copiar tal cual es en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre correo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que se les ha proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el ingreso. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la fichita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestra información, que es inglés corporativo Real Internet. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual exacta información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp.
Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar. De igual manera, si tenemos fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada al inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a enviar. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar el proceso de satisfacción. Ok. Bueno. Susie. Ok. En su correo, ustedes tienen el mensaje que recibieron y allí tienen toda la información. El curso inició el 27 de junio de 2022 y termina el 22 de julio del 2022, ¿verdad? Esa sería la información. Ahora, desde el correo, hay una parte donde dice enlace para tomar la encuesta. Démosle clic ahí. En este momento, démosle clic y abramos el enlace. Teacher, en el caso de los que ya la hicimos, ¿probamos hacerla otra vez o ya no? Prueben. Porque, vale, les voy a decir lo que dice, lo que decía el correo. Y para la próxima, por favor, leamos, ¿ok? Leamos. No quiero sonar ni drástico ni nada, pero nos vamos a ahorrar un montón de sinsabores si nosotros leemos. Dice, recordamos los siguientes lineamientos según INSAFOR. Ese es lo que les mandaron en el correo. 1. Este proceso se completará con su ayuda durante la última sesión. Me dicen con su ayuda a mí, pero ustedes le pusieron con la ayuda de su facilitador en la última sesión de clases el viernes 22 de julio del 2022. Durante la última sesión, ¿qué es eso? En la clase, no fuera de ella, en la clase. ¿Sí, Tatiana?
¿Puede hablar, Tatiana? No sé qué día enviaron esa... Sí, no se escucha. ¿Qué día enviaron lo de la encuesta? Porque no me aparece acá, nada más me aparece en el correo. Solo te has inscrito a Inglés Principiante Módulo 2. Inglés Principiante Módulo 2, enlace de videoconferencia, pero no me aparece. ¿Le mentirías? ¿Qué día vendrá a la encuesta? ¿Le mentirías, Tatiana, si yo le dijera cuándo le mandaron el correo? La verdad, no lo sé. A mí me lo mandaron el 18 de julio, eso sí le puedo decir. Me lo mandaron a las 3:22 p.m., el 18 de julio. ¿A usted? Yo lo tengo el 21. El 21, ok. A usted se lo mandaron el 21. ¿A los demás cuándo se lo mandaron? Carito, ¿cuándo se lo mandaron a usted? El 20. Ajá, porque ayer fue 21, si no me equivoco, y ayer ya lo tenía. Uh-huh. Bueno, a mí mismo, bueno, lo voy a hacer desde el WhatsApp. En el WhatsApp le mandaron el mismo mensaje. Se dijo que entramos al correo, pero el correo me cayó mal. Perdón, no le oí la última parte. En el correo no le cayó nada. Es que lo que pasa es que a mí no me había caído tan bien, pero le di a actualizar al correo, como que a veces caen en spam en el correo. Tal vez esté en spam porque el mío no estaba actualizado, solo en el WhatsApp, porque en los dos cae. Gracias, Carito. Ok. Teacher. Sí, Tatiana. Hola, Laurita. Dice que en caso en el correo el nombre me lo han puesto mal. Entonces no sé si pongo mi nombre correcto en la encuesta o según el correo. Oh, buena pregunta. La verdad es que... Yo en varias ocasiones le escribí a la muchacha con la que me inscribí, valga la redundancia, diciéndole que tenía mal un apellido, pero no sé, la encuesta igual, el correo me cayó y con el nombre equivocado. Uh-huh. No sé cómo lo puedo completar. Si lo pongo correcto o cómo aparece ahí. Fíjese que es una buena pregunta. Yo diría que lo pusiera como aparece ahí, porque así es como lo han identificado. Posteriormente tendrían que corregirlo. Sería bueno que lo corrigieran ahorita en la, ¿cómo se llama? Durante esta nueva inscripción. Pero allí ya no es mi área, ya no me puedo meter. Sería demasiado chute meterme en esa área, pero sí le puedo. Bye. Ah, pues entonces, sí, quizás se le olvidó enviármelo a mí. Entonces no se lo mandaron, Tatiana. Vaya, voy a ponerlo en el chat. No, solo el WhatsApp me lo enviaron. Entonces por eso digo que quizás no, así como se equivocaron con el nombre de él, quizás, no sé, se les olvidó quizás enviármelo, pero si al WhatsApp sí está. Vaya, voy a copiar la forma abreviada en el chat. Y de ahí puede, ¿cómo se llama? Solo darle clic, ¿verdad? Digo yo. Lo voy a copiar tal cual. Si no, pues solo lo son. Sí, solo le da clic. Porque está como hyperlink. Solo clic para que se una. Oye, ya está en el, ya lo, se lo puse en el chat. Para los que no lo tengan, lo pueden, de ir al chat, le pueden dar clic. Ya lo tengo, teacher. ¿Perdón? Ya lo tengo, ya. ¿En el correo? No, por WhatsApp. Por WhatsApp, pero ahí tiene toda su información correcta. Bueno, solo me mandaron la encuesta, que es como una encuesta como en Google, creo que, ¿verdad? Sí. All right. Entonces, hagámoslo. Lo que pasa
Es que, por ejemplo, en mi correo yo tengo todos los datos de mi empresa, bueno, te detalla bien la información, estaba viendo. Sí, en el correo está todo detallado, no es solo la encuesta. Ok, bueno, démoslo entonces, veamos el número uno. Ingrese, bueno, de hecho les voy a poner la captura para que, o sea, que no la captura, sino les voy a compartir esta pantalla para que ustedes puedan. Ok, la pueden ver, ¿verdad? La encuesta. Yes. Yes, teacher. Vamos a la primera parte. Dice, si tiene un asterisco rojo, es obligatorio llenar ese campo. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca y será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegar. Para que lo vean, por si no lo tienen, se lo voy a copiar aquí donde ustedes están viendo. Ese es el número de la orden de inicio. 28. Ese mismo vamos a poner todos. Ese mismo van a poner todos, sí. 28-637-7049-0104 pleca 2022. Ya lo puse. Ahora vamos con el 2. Pongan su nombre completo. Ponga su nombre como la registraron, ¿verdad? Como le inscribieron. Inscribieron. Ok. Como en inglés es register, pero no es inscribir. Ok. Ahora vamos a poner nuestro correo electrónico. ¿Cuál correo electrónico? El correo electrónico que está asociado con su cuenta. ¿Verdad? El correo electrónico que está asociado con su cuenta. Si usted tiene la información que le salió en el que le mandaron por correo, solo copia y pega. Okidoki. Cuando lo hayan hecho, me avisan. Listo. Listo, okidoki. Vamos con número de celular. Ustedes se pueden su número de celular, entonces pueden copiarlo de allí de la información o pueden solamente poner su número. El celular que dieron para la inscripción. Okay. Número 5. Sexo. O sea, género. Sexo. Femenino, masculino. Boy or girl. Ok. Esa era fácil. Ok. Número 6. Departamento de residencia. Seleccione. Hay un desplegable aquí. Le da clic a la palomita. Así le dicen palomita, pero no es un cheque. No es un cheque, es una como V. Vale, le dan clic. Y aquí eligen su provincia. Su departamento de residencia. Si son de aquí de San Salvador, pueden poner San Salvador, de dónde son. Ok. ¿Ready? Mónica, ya estuvo.
Sí. Sí, me extraña. Yeah. Me extraña, teacher. Okay. Excelente. Bueno, ahora el municipio no aparece desplegado, entonces ustedes escriben el municipio. San Salvador, no sé, ahí ponen su municipio. Oh, Emerson, no ha venido todavía. No, teacher, ya casi llego, en unos 3 minutos. Porque me pidieron que empezara en punto a las 8:30. Vaya. Ah, ok. De acuerdo, le voy a dar los 3 minutos. Vaya, teacher, gracias. Municipio de residencia. Empresa donde trabaja. Puede copiarlo directamente de la información, o si usted ya sabe, pone la razón social o el nombre, pues, de la empresa donde usted labora, ¿verdad? Puede poner aquí. Cuando ya lo hayan hecho, me dicen. Okay. Ya está cansadita, ¿verdad, Mónica? Ya tengo sueño. Y ya me di cuenta, ya me di cuenta. Solo un ratito, solo un ratito. No, así estaba yo ayer, así. Ay. Sí. Fue un día bien. Bueno, igual que hoy. Pero ahora andaba más energía. Ok. Empresa donde trabaja. Número 9. Nombre del proveedor con que se capacitó. En este, sí. Le damos clic al desplegable. Y escogemos inglés corporativo. Inglés corporativo, que sería como el sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8 es el octavo. Uh-huh. Inglés corporativo, Regal International, SADCB. Ok. Y una vez le dé clic encima, se llenará aquí. Me dijo que era inglés corporativo, Regal International SADCB. Exactamente. Ese. ¿El nombre del curso? El nombre del curso lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí para que vean. Inglés principiante módulo 1. Sin asteriscos. Se lo voy a copiar con asterisco porque así está aquí. Pero el nombre no lleva asterisco. Entonces le vamos a quitar las comillas. Ok, ese es el nombre, inglés principiante módulo 1. Ya pasaron los 3 minutos, creo que Emerson ya llegó. Sí, teacher, entrando voy. Ok. Bueno, ahora en la 11 le aparece. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. El primer item sería, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Suficiente, deficiente, aceptable,
bueno o excelente. Usted marca ahí como usted aprecia. El segundo, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Y usted marca el que a usted le parezca. Después de este, vamos a qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso. Aquí, como no podemos usar audios de terceros, ni videos de terceros, ni nada, solamente es de considerar qué libros hay, o sea, qué información se ha incluido y cómo se ha presentado. Y las herramientas tecnológicas, Zoom. Entonces ustedes evalúen. Ok. Ya marcaron este. Vamos al 12. ¿En qué fecha inició el curso? Para eso nos vamos aquí y dice 27 de junio del 2022. 27 de junio. Entonces le damos clic al calendario. Nos aparece el calendario y nos vamos para atrás porque este nos marca julio. Y llegamos y buscamos el 27, lunes 27. Le damos clic. Y ya nos aparece 27 de junio del 2022. Especifique la fecha. ¿En qué fecha finalizó el curso? Entonces le damos otra vez al calendario. Y nos aparece justo la fecha. Solo le damos. ¿Sí, Edwin? A mí la fecha me aparece al revés. ¿Cómo le aparece al revés? Ya ahorita le digo. Me aparece 6 del 27 del 2022. La dejo así, está bien. Es lo mismo. Por eso, pero lo da diferente. Sí, está bien. Bueno. Es por el estilo del calendario. Pero bueno. Ok. Termina entonces 22 de julio. Del 2022. Esa sería la fecha en que finalizó el curso. Ok. Ahora vamos a este que es el 14. Aquí les tengo que leer algo que se los tengo que leer literalmente. Así me han pedido que lo hagan. Se los voy a poner, se los voy a leer. Dice. En el punto 14. Cada uno de los participantes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. No se refiere a esa evaluación. O mucho menos que se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. El internet no juega papel en este caso. Este punto se refiere únicamente a cómo yo, su teacher, ha impartido la clase pedagógica, académicamente, por pedagógica y académicamente, y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados
de que no procederá a inscribirse al siguiente módulo. Se solicita el envío de una captura de pantalla en la encuesta finalizada como comprobante al grupo de WhatsApp. Ahora, alguien me dijo, teacher, pero esa es una coerción que nos pidan que, digamos, satisfecho o insatisfecho. No, aquí sucede una cosa, que si usted está satisfecho, quiere decir que usted va a seguir recibiendo el entrenamiento aquí en esta academia. Si usted no está satisfecho, entonces INSAFOR le sugerirá algún otro lugar donde usted pueda tal vez encontrar la satisfacción que usted anda buscando, ¿verdad? A eso se refiere. No que la academia lo vaya a sacar o algo, no. Que sencillamente cuando usted pone insatisfecho, se da usted solito, se da de baja. Que ya no va a seguir en el siguiente módulo, sino que va a seguir en algún otro lugar. Pero ya no aquí. Ese sería el 14. Eso es lo que se explica. Y entonces aquí usted decide cuál escoge, satisfecho o insatisfecho. Es su decisión, ¿verdad? Pero sí es lo que implica el que ponga satisfecho es que usted en el siguiente nivel va a seguir. Pero si pone insatisfecho, quiere decir que usted ya no continuaría porque no le satisfizo lo que se estudió aquí. Entonces lo van a colocar en cualquier otro lugar. Ok, y eso sería el 14. En el 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Aquí puede poner ofimática, tal vez Excel, Office, Word, no sé, alguna cosa de esas que le interese. Hay unos cursos que son muy bonitos e interesantes. Usted puede, ahora ya no puede entrar a INSAFOR para ver un catálogo, pero lo que yo le recomendaría podrían ser de Office, ¿verdad? Si quiere tomar otros cursos. Comentarios. Usted puede escribir aquí lo que usted considere sea apropiado comentar. Aquí. Una vez hecho esto, usted le da clic a enviar. Al darle enviar, se termina la encuesta. Pero va a recibir un mensaje que dice gracias y no sé qué otras cositas. A ese usted le toma una captura y lo envía al grupo de WhatsApp. Pero pone su nombre ahí. Oye, pone su nombre cuando envíe la captura. O sea, captura y nombre suyo, nombre completo. Sí, Emerson. No, solo decir de que obviamente si es de la compu, le tomo fotografías y la mando. Si es de la compu, también puede hacer una captura. Vaya, ¿cómo hace una captura con la compu? El símbolo del sistema, perdón, el Windows, ¿verdad? Usa la tecla de Windows, Shift y la letra S. Windows, Shift y la letra S. Y con eso pasa el mouse sobre lo que usted va a recortar. Ah, ok. A eso. Y después, yo no quedo a imprimir pantalla también. Sí, solo que de imprimir pantalla le sale toda la pantallota. Mientras que con Windows Shift S puede recortar justo el cuadrito de donde le mandaron el mensaje. Y ese cuadrito ya recortado, usted se va al espacio de WhatsApp y le da Control V. ¿Verdad? Control V para pegarlo ahí y le da enviar. Eso sería todo. Solo que le tiene que, después de enviarlo, justo ahí pone nombre, en su nombre. Oye. Teacher, y con respecto a otros cursos, disculpe que no le escuché cuando dijo esa parte.
llene todo rapidito. Sí, fíjese que yo no sé de otros cursos, pero solamente sé que sí hay cursos de Excel, de Word, de PowerPoint. De esos sí sé. Entonces, una vez complete, lo envía. Ok, ¿todos terminaron ya? Pueden enviarlo. Ya tengo el de... ¿Qué es lo que pasó? Ya tengo el de Luis Ernesto Olano. Tengo el de William Alexander Ramírez. Tengo el de Laura Guadalupe Fuentes. Tengo el de... Este mensaje fue borrado. Tengo el de Edgardo Ernesto González. Tengo el de Tatiana Vanessa Escobar. Tengo el de Mónica Marisela Martínez. Tengo el de Karen. El de Maritza, el de Carolina Estefany Hernández, el de María Elena, el de Zenia, el de Jacobo, el de Edwin y el de Yanira Patricia Díaz. Ese es el último que tengo. Me falta el de... Emerson. Ya cayó otro, pero no tiene nombre. Ah, Susi. Ok, tengo el de Susi. Si no me equivoco, son como 20. 19, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tengo. Me faltan. Ah, ok. Me falta. Ya recibí el de Emerson también. Ya tengo 17. Me falta, ¿cómo se llama? El de Juan Carlos, porque no vino a clase por lo de su mamá. Ok. ¿Quién no lo ha enviado? Me falta el de Wilber, creo. Sí. Me falta el de Wilber y el de Juan Carlos. Wilber no estuvo en clase. Ok. Ladies and gentlemen, thank you very much for the survey. Gracias por la encuesta, por haber completado la encuesta. Sigamos.
Let's continue. Okay. Stop sharing. Okay. Vamos a la asistencia. Pero antes compartamos. Okay. Veamos. Alex Enoch Ramírez. Carolina Stephanie Hernández. Present. Excellent. Edgardo Ernesto González. Presente. Mandó la encuesta, Edgardo. Sí, sí, ya la mandé, teacher. Ok, excelente. Edwin Ernesto Fabián. Present. Excellent. Jacobo de Jesús Gómez. Present, teacher. Excelente. ¿Mandó la encuesta, Jacobo? Sí, ya la mandé ahí. Sí. La mandé. Ok, sí, sí, me pareció. Lo que pasa es que también soy despistado. Ok. Okay. Juan Carlos Morales. No está con nosotros. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excelente. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excelente. Nice. Luis Alberto Olano. Presente. Nice, very good. María Elena Linares. Present. Nice. Maritza. Maritza Lisette Morales. Maritza no está con nosotros, ¿verdad? Hola. No hablo Transformer, pero yo creo que era, estoy molestando. No, yo creo que es Maritza, ¿verdad? Sí, se le oye un poquito robotizada la voz. Es una máquina. Sí, la conexión de internet que está fallando. Pero no se preocupe, Maritza, ya la oí. Hoy. Ya la oí. O sea, no hay problema. Mónica Marisela Martínez. Present. Excelente. Xenia Judith Peña. Present. Excelente. Nice. Susana Amaya. Susi. Present, teacher. Excelente. Welcome on board. Wilber Fernando Aquino. Wilber. No, hoy no vino Wilber, ¿verdad? Ok. Bueno. Por eso es que no me aparecía en la encuesta de él. Ok. William Alexander Ramírez. Presente, chef. Nice, very good. Yanira Patricia Díaz. Present. Okay. Okay. Nice. Welcome aboard, Yanira. And Emerson Eli Moreira. Okay. And Tatiana Vanessa Escobar. Very good. Present, teacher. Yes, nice. Very good. Edgar. Sí, una pregunta, teacher, es en relación a la encuesta de Juan Carlos. Para informarle, no sé si se van a poner en contacto con él o le digo algo en relación a la encuesta de él. Si la puede realizar en otro momento o no sé si se van a poner en contacto con él para que la pueda realizar después o no sé, teacher. Allí, uno, no tengo la autoridad. Dos, desconozco el procedimiento. Difícil acceder, no hay suficiente información. No me han dicho nada en la oficina, solo no sé.
No sé qué harían en ese caso. Tampoco sé si están enterados de lo que le ha sucedido a Juan Carlos. Lo voy a comentar en el grupo. A ver qué dicen ellos. ¿Verdad? A Juan Carlos no le afecta, creo, si no toma la encuesta, pero no sé si le darán oportunidad o no. Eso sí, ya no tengo autoridad para decirlo, porque es un error pues, que no quiero cometer, ¿verdad? No tengo esa información. Pero gracias por la pregunta. Voy a comentarlo en el grupo a ver qué pueden hacer al respecto. Hoy. No, gracias a usted, teacher. Gracias. Porque es un momento duro y difícil para Juan Carlos. Yo ya pasé por ese momento y sé lo difícil que es perder una madre. Entonces, yo lo entiendo. Yo habría hecho justo lo mismo que él ha hecho. ¿Verdad? Ahora, eso soy yo. Pero INSAFORP es una institución y ellos entienden e interpretan las cosas también. Entonces ellos saben cómo interpretan y saben qué dicen al respecto. No puedo decir qué dicen ellos porque tampoco lo sé. ¿Verdad? Es otra de las cosas. Ok. Perdón que no dije nada en tanto que hablé. Ni yo me entendí. ¿Verdad? Perdón. No hay pena, teacher. Gracias. Ok. Let's continue, my dear. Let's continue. Ok, en este match the adjectives and nouns logical. En este prefiero guiarlos. Los iba a mandar al grupo, pero prefiero guiarlos. Vamos a practicar la pronunciación y vamos a practicar lo que significan y cómo se conectan. Ok, ya habíamos visto el significado de esto. Pero eso no quiere decir que no lo podamos repetir. Lo vamos a repetir para los que no estaban antes de que lo hiciéramos, ¿verdad? Ok, my dear niños, veamos. Events. ¿Qué dijimos que era events? Eventos. Evento, ¿verdad? Environment. ¿Qué era environment? Ambiente. Ambiente, environment. Settings. ¿Qué dijimos que era settings? Configuración. Entorno. En este caso era el entorno. Ah, entorno. Como el hábitat es un entorno natural, ese es un entorno creado. Va el setting de la oficina, la estructura de la oficina. Modern setting, o sea, un entorno moderno, un entorno agradable. ¿Okay? Setting. Place, ¿qué dijimos que era place? Lugar. Lugar, exacto. Schedule. Schedule, ¿qué dijimos que era schedule? Horario. Horario. Le vamos a poner aquí la pronunciación. Schedule. Y una pronunciación, bueno, más o menos tratando de acercarme. Schedule. Schedule. Ok. People. Personas. Personas. Activities. Actividades. Methods. Métodos. Partners. Compañeros, ¿verdad? Compañeros. Y schedule lo repetimos, pero significa lo mismo que el de arriba. ¿Sí? Sí. Results. Resultados. Attitude. Actitud. Actitud, correcto. Actitud. Uh-huh. Sure. ¿Qué es la B, teacher?
La B es ambiente. Ambiente, environment. En ambiente. Ambiente. Vaya, un ambiente acogedor, un ambiente agradable, ¿verdad? Environment. Mm-hmm. Ok, let's go to the adjective. The adjectives. Collaborative. ¿Qué era collaborative? Colaborador. Colaborador, ¿verdad? Flexible. Justo está en español, flexible. Engaging. Que lo hace interactuar. Engaging es que lo hace interactuar. No sé un adjetivo para ese. No recuerdo ahorita. Engaging. Seguramente Google le va a decir engaging es comprometedor, pero no. Es que engaging se interpreta de acuerdo al ¿cómo se llama? A lo que va a usar. Aquí le ponen engaging, atractivo le ponen. No, no es atractivo. Eso no es, no está bien. Y le ponen atractivo, sexy, appealing, inviting, engaging, alluring. No, está mal. No tiene la traducción correcta, engaging. Perdón, Google, pero no, aquí se equivocó. No, ninguno de los, imagínense lo que le da. Atractivo, interesante, motivador, simpático, atrayente, cautivador, entrañable y contagioso. Ninguno de esos es el significado. Bueno, por lo menos para este caso. Engaging es que lo integra y lo hace interactuar. Ese es engaging. Ok. Por ejemplo, hay juegos interactivos. Engaging podría ser interactivo, la traducción. Interactivo. Supportive. ¿Qué es supportive? Que da soporte. Que da apoyo, exacto. Que da apoyo. Exciting. Excitante. Ah, emocionante. Emocionante. Caring. Cariñoso. Cariñoso. Uh-huh. Cariñoso. Interesado. Rewarding. ¿Qué dijimos que era rewarding? Creo que Laurita me dio el significado. Gratificante. Gratificante. ¿Qué era gratificante? Que brinda placer, ¿verdad? Que brinda. Como satisfactorio. Sí, rewarding. Ajá, más que satisfactorio. Satisfactorio es que satisface una necesidad o que llena lo mínimo de las expectativas. Pero rewarding es que le da un. Le da placer. Es rewarding. Eso cuando dicen reward es un premio. Reward es un premio. Reward. Rewarding es que le da un premio. Okay. Professional. Professional. Profesional. Positive. Positivo. Comfortable. Confortable. Cómodo. Ajá, cómodo. Innovative. Innovador. Sí. Busy. Ocupado. Ok, ahora vamos a la mezcla. Join. How do we join it? Flexible what? De eso, ¿qué puede ser flexible? Flexible what? Actividades pueden ser flexibles. Métodos. Pueden ser flexibles, sí. Ok.
¿Qué otra cosa puede ser flexible en una oficina? Schedule. Horarios flexibles. Flexible schedule. Engaging what? ¿Qué es? Resultado. Activities, ¿verdad? Engaging activity. Lo que lo involucran a ustedes en actividades. Engaging activities. Partners. Se puede malinterpretar. Ese es comprometerse para casarse con los compañeros. Engage quiere decir comprometido. O sea, para casarse. Ah. Oh. Sí. Entonces, supportive. ¿Qué manera de decir supportive? Supporting people, yes. A supportive team. ¿Verdad? Supportive people. ¿Qué más podría ser supportive? Methods podrían ser. Methods. Partners. Mejor pongámosle partners. Supportive partners. Ok, exciting. Environment. Exciting environment. Sí, ¿por qué no? Exciting events. Exciting environment. Exciting activities. Okay. Exciting people. Sí, pero mejor no. Sí, pero mejor no. Okay. No sea que se confundan de significado de exciting. Okay. Veamos. Tenemos otro color. Este. El mismo le dejé. O no se ve diferencia. Este hielo. Para que no se pierdan. Este no lo cambió. Did not change. Okay. Didn't change. Okay. Okay. Mm-hmm. Now, caring. Caring what? People. Exactamente. Solamente puede ser cariñoso. Solo la gente puede ser interesada. Rewarding. Results, ¿verdad? Rewarding results. ¿Qué otra cosa puede ser rewarding? Listen. Excuse me. Rewarding. Lessons. Sí. Mm-hmm. Sí. Porque la satisfacción. Sí. Regarding methods. Okay. Rewarding method, then. Okay. Puede ser, sí, porque rewarding. Okay. Professional. People. Professional people, professional methods. Professional methods. Professional attitude. ¿Verdad? Actitud profesional. Professional attitude. Ok. Positive. Actitud.
Exactly, positive attitude. Actitud positiva. Okay. Positive attitude, positive results. Positive results. ¿Qué más podría ser positive? Okay. Comfortable. Environment. Comfortable environment. Sí. Comfortable environment. Place. Comfortable place. Yes. Principal. Comfortable place. Excellent. Innovative. Events. Methods. Innovative events. Sure. Yes. ¿Por qué no? Activities. Yes, activities, methods. Okay. Busy. People. Yeah, busy partners, busy people, yes. Excellent, busy people. Okay, excellent. Ya hicimos la tripa chupa. Let's continue. Emoji. Tripa chupa completed. Okay. Let's study these phrases. Okay. Phrases. A large desk. A luxurious hotel. A big park. A fancy restaurant. A comfortable chair. A modern gym, an inexpensive bakery, a big supermarket, a modern office, a huge building, a wonderful playground, a large company, a fast service, delicious food. Como es food, no le pone a. Porque cuando le pone a, tiene que decir meal, no food. Y una comida es el almuerzo, el lunch o el dinner. Pero comida es carne, pollo, cualquier cosa. Okay, so no es contable. Solo delicious food. A clean park, a small boutique, an expensive hotel, a fast train, a polite waiter, and si aquí no es unwell, sino solo a well informed, le vamos a poner una manchita ahí para que no se vea. El un. Solo es a well informed. Okay. Esto. Va. A well informed operator. A well informed operator. Este es mi error. Yo me equivoqué aquí. Okay. A quiet place, a quiet place, a fast food restaurant, a fast food restaurant, a crowded disco, a cheap hotel, a popular restaurant, a popular restaurant, a large city. A large city, a well-stocked store, a well-stocked store. Teacher, ¿qué es well-stocked? Bien surtida. Una tienda bien surtida, a well-stocked store, a well-stocked store. Okay, questions. What questions do you have? Yes, Monica. ¿Verdad que inexpensive es barato, expensive es caro y cheap es barato, viene siendo igual que inexpensive? Hay una pequeña diferencia en inexpensive y cheap. But, digamos que inexpensive tiene un significado positivo de barato. Y cheap
puede tener un significado negativo de barato. Por ejemplo, cuando dice así, el barato ese de solo cosas baratas regala. ¿Eso es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Solo cosas baratas regala. Only cheap things. He's very cheap. De hecho, cheap quiere decir también. Tacaño. He's very cheap. Es bien tacaño, stingy. Es cheap. Entonces, cheap puede tener, no siempre, pero tiene ese significado negativo, ese dejecito negativo. Inexpensive quiere decir que no necesita mucho dinero para comprarlo, pero es bueno, pero no es caro, es inexpensive. Tiene aquel dejecito de positivo. Ok, gracias. Ok, no problem. You're welcome. Ok, any other question? No questions. Excellent then, let's go. Esta era la encuesta la que vamos a hacer. Ahora, task, description. Describe events at work. ¿Cómo describimos esta foto? This is the office. Modern office. Simple office. Comfort office. Comfortable office. Yes. A comfortable office. Okay. Yo diría simple office, pero okay. Comfortable. Sí. ¿Por qué no? Puede ser. Okay. And this one? How is this meeting? The office. Ajá, es an office meeting. Pero, ¿cómo lo describirían? ¿Qué adjetivo usarían? What's the adjective to use? Interesting, an interesting meeting. Interesting. An exciting meeting. Or a boring meeting. Aburrido, boring. Mm-hmm. How would you describe it? Okay. So, what about this one? How would you describe these partners? Relax. Funny. Funny, relax. Friends. Friendly partners, relaxed partners. Mm-hmm. And this one? Have a lunch. She's drinking milk, right? She's working. Is it a stressful job or a relaxing job? Relax. Yeah, relaxed job, yes. And this one, this is lunch. Lunch. ¿Y todos son familia? No. People. They're different people, look. Uh-huh. The partners. They are partners. ¿Cómo los describían los partners? Happy.
happy partners, nice partners, friendly partners. Okay. And this worker, careful worker, good worker, yes. Hard work. Yeah. He's a hardworking person. Okay. Okay. Eso sería. Okay. Ahora van a hacer esto. Esto lo van a hacer en el grupo. Serían página 24, 25, 26. Okay, as much as you can. Let's go to the groups. ¿Cuántos somos? 18. Hey. 18. Do you have a question? Okay. Then let's go to the groups. Okay. Mm-hmm. Something important. What? Por si no se han fijado, en la nueva actualización ya me puso negro Zoom. Okay. No estaba en negro, ¿se acuerdan? Estaba en blanco. Let's see. Okay, let's open the groups. Okay, ladies and gentlemen. Alex, Emerson, you are in group one. Emerson, group one. Tatiana, group one. Alex, Tatiana, Emerson. Solo Luis está en el grupo. Ah, pues lo voy a cambiar, lo voy a pasar a otro grupo. Okay. Alex. Page 24, 25. A lot of flexible schedule, un horario flexible. Ah, okay. La tres, digamos, there are partners. Friendly partners. Yes. Yeah. Mm-hmm. Solo en el primero sería a lot of. Nosotros ya no. No, in the others no. Only in the okay. Have a lot of activity. Mm-hmm. Engaging activities, interesting activities, etc. So you decide. Mm-hmm. Thank you. You're welcome.
Ahí sería partner. There are funny también. Funny partner. Hay un compañero divertido. Funny aquí method. Nadie los va a criticar si suben y buscan los adjetivos que están allá. Ah, ok. Method. Lo quiero ver algo. There are. Yo creo que ahí pondríamos. Mucho. Quiero ver. ¿Cuál? Porque los adjetivos son. Aquí dice flexible, collaborative, engaging, supportive, excited, caring, professionals, positive, comfortable, innovative, and basic. Podría ser innovative. Innovative. Pero tiene que ver una que de con activities. Quería esta que están acá, compañero. Siempre de la que él estaba dando. ¿Sí? Ajá. Es que estaban hasta arriba. Activities. Y results. I may know there are a lot of results activities. ¿Cuál dice? La de donde dice resultados. ¿Qué? Pero resultados con actividad no da. No da, sí tiene razón. ¿Cuál es la que había puesto ustedes, Laura? Laurita. Hola, Laurita. Hola. ¿Cuál es la que había, la que usted decía? Yo decía innovative, que son como actividades innovadoras, pienso. Sí. Sí, puede ser, sí. Ajá, porque sería in my job. Ajá. Era a lot of innovative actividades. La segunda. La otra sería, in my job there is a... There are. Son como métodos. Métodos. Ajá. There are professional methods. Ajá. La misma. Profesional. Profesional.
con doble S. Así como lo escucha, professional. ¿Profe? Sí, ajá, sí, nada. ¿Así? Ajá. Professional. People. People. There are positive. De positivo, there are positive people. Sí. Tic. Positive. Oh. Uh-huh. Positive. ¿Cómo es? Positive. V-E. Positive. Positive. Ah. Ok. Uh-huh. Positive. Ok. Okay. Eventos. Era rewarding. Quiero rewarding. Eventos. Era innovativo, ya lo pusimos. No, ajá. Innovaciones, sí. ¿Qué es en es una pregunta, teacher? Aquí tenemos que responder las preguntas. Ajá. En este caso sería yes I have. No, yes I do. Yes I do. In your job, do you have a flexible schedule? O sea, si usted puede entrar a veces a un horario, a veces a otro, según su conveniencia. Mm. O si tiene un horario fijo, que entra a tal hora y sale a tal hora. Mm-hmm. You have a flexible schedule? Yes, I do. No, I don't. Oh. You have a busy schedule? Yes, I do. No, I don't. Y así como las 7 sería is yes. There a collaborative environment? Yes, there is. Yes, there is. No, there is. Ah, okay. Por ejemplo, en su entorno. Bye. Bye. Gracias. Usted trabaja en una sala de operación. Ahora, si no son colaboradores, no colaboradores todos, le toca bien pesado. Yes. No salen bien las cosas. Gracias. Yes, you're welcome. No problem. Ok. You may continue. Entonces sería con yes, I do. Yes, I do. Ok. Sí. Yo no veo la presentación. No sé qué pasó ahí. ¿Quién lo estaba compartiendo? No la ven. No, yo no. I see it. Alex, maybe you can refresh. Ahorita. No, me tendría que volver a conectar. No te sale. No, pero yo creo que es el mío acá, que no se desconectó o algo, no sé. Y eso es que ni la cámara tengo conectada ahorita. A mí el internet me sirve, ¿me escuchan? Sí. Pues sí,
Voy a verla desde el dispositivo, a ver, desde el archivo, no sé. Voy a seguirla viendo ahí. Bye. Bye. There. Teacher, no mucho le entendemos a esta primera actividad. Todo lo que tienen que hacer es poner un adjetivo que califique estos nombres. ¿Se acuerdan dónde están los adjetivos, perdón? Los que vimos allá arriba. Sí, sí. Ok. Los que se relacionan con los... En esto, es, por ejemplo, activity serían noun. Sí, todo es el noun. Y aquí tienen que poner un adjetivo. Por eso dice la instrucción, complete with an adjective. Uh-huh. In my job, there are a lot of engaging activities. In my job, there are a lot of interesting activities. There are important activities. Flexible schedule. Allá arriba tienen todos los adjetivos. No hay problema, se van y revisen. Ah, ok. Oh, difícil. Ajá. Y yes, tú tienes un trabajo de largas horas. Yeah. Yes, I do. Yeah. Y las 7. Tiene que trabajar largas horas. Uh-huh. Do you have benefits? Si tiene beneficio sería. Ni bono nos quieren dar. Exactly. Tú tienes trabajo en todos los días. Tú trabajas en vacaciones en la 8. Do you have to work? Yes, los domingos. Tienes que trabajar. Cuando tiene to work es have to work, es tiene que trabajar. Dice, ¿tienes que trabajar en días feriados? Holidays son días feriados. Uh-huh. Días que no, normalmente no se trabaja. Pero los trabajamos, teacher. Ahí macho. Sí. Ahí macho. La 9 sería cuando es tu día libre. Yes. When is your day off? On Saturday. Sunday. Tiempo. Usualmente estás tú trabajando. Comienzas tu día de trabajo. ¿A qué horas? O sea, ya se le olvidó lo que estudiamos, WH question. ¿A qué horas empiezas tu día de trabajo, tu día laboral? What time do you usually start your work day? What time is a qué hora? Y aquí la respuesta sería solo digamos at 6 a.m. At 6 a.m. O at 6 a.m. se levanta usted. ¿A qué hora tiene que estar en el trabajo? At 7 a.m. Okay, then what time do you usually start your work day? At 7 a.m. Okay. Porque levantarse a las 6 de la mañana no se lo paga. Solamente cuando inicia a las 7. Uh-huh. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Finish. No. Finish. Finish. No está grabando, teacher. Perdón. Bueno, está grabando la clase. Se está grabando. Mucho desorden hemos hecho ya. ¿Por qué no aparece que esté grabando? No, yo le pregunto una pregunta nada más. ¿Qué tal digo otra cosa que no sea la clase? No. Este se graba automáticamente. Pero cuando me dijo no lo está grabando, ahí yo me quedo. Sí, se está grabando. Porque si no, pero sí está grabando. Y digo, si no se está grabando, ¿y qué voy a subir después a YouTube?
Excellent. Well, let's go to the main group. In your job, do you have a flexible schedule? Do you have a busy schedule? Do you have engaging activities? Do you have rewarding results? Do you have innovative methods? Do you have supporting partners? Is there a collaborative environment? Is there a positive attitude? Are there exciting events? Do you work in a comfortable place? Okay, so the answer, yes, I do. No, I don't. For example, in your job, do you have a flexible schedule? No, I don't. I start at one time every day, all the time, the same schedule, fijo, no flexible, fixed es fijo, flexible, a veces una hora, a veces otra, yo lo adapto, flexible, but this is not flexible, this is fixed. Do you have a busy schedule? Yes. Busy schedule. Do you have engaging activities? What do you think? Do you have engaging activities? Yes, right. Do you have rewarding results? Yes. Do you have innovative methods? Yes. Do you have supporting partners? Yes. Yes. Yes, I do. Is there a collaborative environment? Yes, there is. Yes, it is. Yes, there is. Is there a positive attitude? Yes, there is. Yes, there is. Do you work in a comfortable place? Yes. Yes, I do. I do. Yes, I do. Okay. Excellent. Okay, ladies and gentlemen. Attendance. Alex Enoch Ramirez. Present teacher. Excellent. Nice. Carolina Stephanie Hernandez. Present teacher. Nice. Very good. Edgardo Ernesto González. Presente. Excellent. Nice. Edwin Ernesto Fabián. Present. Excellent. Jacobo de Jesús Gómez. Present, teacher. Nice. Very good. Juan Carlos Morales. No. This, okay. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excellent. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Nice. Luis Alberto Olano. Present. María Elena Linares. Present. Very good. Maritza Lisette Morales. Present. Excellent. Mónica Marisela Martínez. Present. Nice. Very good. Xenia Judith Peña. Present. Excellent. Susy Francisca Amaya. Present, teacher. Excellent. Wilber Fernando Aquino.
William Alexander Ramírez. Yanira Patricia Díaz. Present. Excellent. Emerson Eli Moreira. Present. Excellent, very good. Tatiana Vanessa Escobar. Tatiana se queda hoy conmigo. Okay. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much for your time. Thank you for everything. Okay. Gracias por, por todo, cómo se comportaron, por todo el esfuerzo que hicieron. Gracias por dar lo mejor. Gracias por hacer un buen trabajo como el que hicieron. Los felicito. Sigan poniéndose las pilas, sigan trabajando. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Si se esfuerzan, todo el que se esfuerza logra sus objetivos. Ustedes pueden. Son muy inteligentes y lo pueden lograr. ¿Okay? Se cuidan mucho. Voy a gracias por todo. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Muchas gracias, teacher. Gracias. Good night. Gracias. Good night. Un gusto. Good night. Gracias. Bye. Se me cuidan un montón. Gracias. Bye. Un gusto, muchas gracias. Adiós, bendiciones. Teacher. Bye, bye. Bendiciones. Bye, bye. Lo amamos. Tan chulo. Bye. Bye, bonitos. Adiós, teacher. Estoy sentimental, like, déjenme. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego, la próxima. Bye bye. Take care, my friends. Be good. Okay.